En rojo para no ir a capilla. Alfonsina Aguirre, opción 9, New Rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're running to him, you ain't getting over him. I got new rules, I count them. Alfonsina Aguirre, opción 9. Alfonsina Aguirre, opción 9, y se presenta junto al staff. Le agradecemos a Cintia y a Francia y también al Clan Rojo, Geraldine Muñoz y Chantal Galloso. Y en los coros, en directo, Pía María, sí, Silva Pía y María. Millaray Mandiola. Alfonsina, que sea una gran semana para usted. Este es Momento de Evaluación. Momento de Evaluación en Rojo. Le vamos a preguntar a quien toma apuntes, María Jimena Pereira, su comentario y nota para Alfonsina Aguirre. Hola Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, me da gusto ver el crecimiento que estás teniendo semana a semana. Cuando en las primeras siempre te veías como amenazada con irte del programa, estás tomando el poder en ti y te está jugando en el escenario. Yo lo dije, juéguensela. Esto es cada presentación una final. Me gusta esta elección de temas. Tú eres creo que la más moderna en elegir el repertorio. Estás rescatando artistas nuevas. Te queda muy bien al tipo de voz que tienes. Sí, lo que hay que seguir trabajando es tu seguridad al pisar en el escenario, que es lo que falta. A ver, si piso con fuerza, si camino allá, voy con fuerza. Da lo mismo si me siguen las bailarinas o no. Tú estar segura de lo que estás haciendo en el escenario. Okay. Muchas gracias. No, por eso favor, significa mucho para mí, en serio. Gracias. Un 4-3, mi niña, para usted. 4-3. Un 4,3 para Alfonsina. Y la nota de Neylas Cátinas. Neylas Cátinas. Hola, Alfonsina. Hola, Neylas. ¿Puede ser que olvidaste la letra o cambiaste al principio? Al principio, sí. ¿Ya? Esto no puede pasar. Sí. Sí. Mira, si tú quieres hacer algo sensual, hazlo 100%. Hoy estabas a 50% y esto como se vea como un poquito plano.
¿ya? A mí me gustaron las últimas presentaciones donde dije que ahí encontré que es tu canción, es tu presentación. Hoy la canción para ti era buena, pero hoy faltó seguridad, ¿ya? Ahí faltó seguridad, faltó proyección, era un poquito plano. No me gustó hoy, mi nota para ti 3,8. Gracias. 3,8 la nota de Nelas Cátimas para Alfonsina Aguirre. El público puso una nota, sí, Jaime. Un 4,5. ¿Cuál será entonces la nota definitiva de Alfonsina Aguirre? Un 4,2. 4,2, nota definitiva. Sí. Preguntemos desde acá a Carola Soto, ¿cómo vio a Alfonsina Aguirre? Alfonsina. Hola. Hola. Quiero rescatar que la Alfonsina ha sido súper jugada. Ella ha tenido, como decía la María Jimena, ha tenido como un crecimiento y se ha notado en el escenario. Ha mostrado seguridad. Estoy de acuerdo con Neylas también que si vamos a ser súper sexy, hay que ser sexy al 100%. Tú eres una niña muy bonita, ya te lo he dicho muchas veces, hay que estar más segura nomás, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Felicidades, Alfonsina. Muchas gracias. De nada. Muy bien, y aquí en el escenario están aplaudiendo quienes han sido sus competidores el día de hoy. Se presentaron en este orden. Raúl de Jesús Valdés. Raúl de Jesús Valdés. Se presentó en este escenario Emilia Dídez. Emilia Dídez. También se presentó en rojo Luis Zapata. Luis Zapata. Y se acaba de presentar Alfonsina Aguirre. Alfonsina Aguirre. La nota más baja el día de hoy, nota que ha puesto el jurado en el estudio, y usted en sus casas, donde quiera que esté, pasa inmediatamente a capilla. Sí. Jaime, ¿usted podría poner las notas, sí, todas ellas en pantalla, por favor? Aquí están las notas de cada uno. Para ahí está Raúl. Ahí está. Raúl con un 4,7. 4,7. Emilia con un 5,2. Luis con un 4,7. Y Alfonsina con un 4,2. Fíjense, ahí están las notas. Eso es. La nota más baja en este caso, Jaime, es de Alfonsina Aguirre, Raúl de Jesús Valdés, Emilia Díaz y Luis Zapata. No es que se queden una semana más, deberán presentarse el día miércoles. Por lo pronto, suerte, misión cumplida, pasen al clan. Emilia, sí, felicidades a su familia también. Luis Zapata, que salga todo bien, que sea una gran semana, cada vez más intensas también. Alfonsina, me parece que es por segunda o tercera semana consecutiva. Tercera semana consecutiva. ¿Cómo lo toma? Porque hoy día los comentarios son otros, son muy distintos y hay una actitud en usted que es muy distinta. Así es, ya me hice amiga de la capilla. La verdad es que yo creo que para mí me ha servido mucho para crecer, para poder desarrollarme en el escenario. Entonces, si puedo seguir aprovechando esa oportunidad, la voy a seguir aprovechando sin problema. Le agradecemos, Alfonsina. Muchísimas gracias. Que sea una buena semana para usted, Alfonsina Aguirre. Corresponde a ser...